Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. De esta parte te habla Richie Italy. Tome lápiz y papel y comencemos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Richie Italy. En esta ocasión estaremos dibujando una camioneta Chevrolet. Prácticamente es una camioneta antigua, un poco media clásica. Si alguien conoce el modelo exacto, por favor, lo ponen aquí debajo en la caja de comentarios. Como ven, inicio ensamblando lo que es un rectángulo con la forma de la camioneta. Luego voy a proceder a ubicar lo que son las llantas. Esto viene siendo con la técnica que más utilizo, que es la técnica del cajón, reforzando con la técnica de medida de las llantas. Esto es bastante útil porque te ayudará a encontrar de manera sencilla y fácil lo que es la perspectiva de nuestro dibujo y también la medida que corresponde al largo y alto de nuestro dibujo. Y bueno, recuerden que estoy haciendo todos los dibujos que la gente me va pidiendo que haga y voy colocando el nombre de la persona que me pide el dibujo, y mientras más esa persona lo comenta, pues más posibilidades tiene. Lo sé, estoy anotando todos los nombres que más han comentado, pero en esta ocasión quise traer esta camioneta Chevrolet a petición de muchas personas diferentes. Pues alguien en específico no la comentó muchas veces, pero sí muchas personas la comentaron en muchos videos. Entonces me decían: oye Richie, sigue dibujando más camionetas Chevrolet. Así que también para esas personas he traído este video. Pero eso no significa que no estoy anotando las personas que sí están comentando. Claro que sí. Claro que sí, y han visto los videos anteriores que publico el nombre de la persona y todo eso. Sigan comentando el auto de su preferencia, que Richie Italy lo hará por usted. Así que, mientras tanto, seguimos con esta camioneta Chevrolet. ¿Por qué camionetas? Porque, bueno, en lo personal, a mí me encantan las camionetas, dependiendo el año y el modelo. Como han notado en el canal, me encantan las camionetas Chevrolet. Y veo que a muchas personas también. A mí en lo personal me gustan por la forma que tienen. Es que se ven bastante agresivas, se ven dominantes. Tienen una forma bastante clásica, cuadrada, que a mí en lo personal me fascina. Y claro, al momento de dibujarlo, también cabe destacar que se me hace mucho más fácil. Se me hace más fácil, y sé que a ustedes en casa también se les hará bastante fácil hacer esta camioneta. Algo que quiero detallar es que esas primeras líneas que yo hice, que fueron para detallar lo que es la camioneta, pues yo no hago esas líneas como que ya esas son las líneas finales. No, no, no. Esas son líneas como referencia. Luego yo sigo buscando medidas y calculando la perspectiva para que todo salga lo más parecido posible. Los trazos no me quedaron tan bien en esta ocasión, porque este portaminas a veces se pone medio malcriado y como que le tiembla un poco lo que es la mina. Ustedes saben que a medida que voy haciendo un trazado, pues si la mina no está lo suficientemente bien puesta, como que me baila un poquito el lápiz, y entonces eso hace que las líneas no me salgan como tan prolijas. Así que si tienes un lápiz normal, te lo voy a recomendar también. ¿Por qué utilizo portaminas? La portamina la utilizo porque me ayuda a no tener que estar sacando puntas y así por el estilo. Aparte de que la mancha que hace en la hoja se puede borrar bastante fácil. Eso hay que tomarlo en cuenta. Lógicamente, cuando uno hace un dibujo, pues tiene que tomar algunas cositas en cuenta para tu mejoría, para tus facilidades, tus cosas, lo que se te hace más fácil a ti. Entonces, a mí en lo personal me gustan mucho las portaminas. Primero, porque el trazado es bastante suave. Y segundo, porque no hay que estar sacando puntas a cada rato. Esas son cosas que a mí me facilitan el trabajo. Y pues, un lápiz normal, pues también me va a servir igual. La única diferencia es que hay que estar a cada rato ahí sacando puntas, que esto, que aquello. Pero eso no es algo tampoco como que sea tan incómodo, por así decirlo. Bueno, con la técnica del cajón vimos que la perspectiva de nuestra camioneta se logró de una manera bastante buena. Sí, cabe destacar que muchas veces, aún utilizando todas las técnicas del planeta, pues los dibujos me salen mal y tengo que volver a hacer todo de nuevo.
pero hay días buenos, hay días malos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hay muchas personas que piensan que ya a este nivel que estoy yo, pues nunca borro. Y eso en teoría no es tan cierto. No es tan cierto porque, por ejemplo, aunque actualmente no he utilizado el borrador, si yo quiero presentar este dibujo como un resultado final, pues sí tendría que borrar muchas cosas. Sí tendría que mejorar muchas líneas y así por el estilo. El detalle es que yo soy de las personas que me gusta ir libremente resolviendo las cosas del dibujo y ya al final entonces voy mejorando lo que entienda que debo mejorar. Ahora bien, si hay algo que mejorar de manera inmediata, lo cual se ve bastante horrible, yo lo hago de una vez. Pero si entiendo que una línea está un poquito torcida y lo puedo dejar para el final, pues tranquilamente la mejoraré después. Son cosas que hago yo, no necesariamente la tienes que hacer tú, pero yo voy más con eso de tirar líneas sueltas y al final encontrar mis errores y mejorarlos. También todo va a depender del vehículo que estás realizando. Como por ejemplo, este es un vehículo medio cuadrado, pues no tiene mucha ciencia una vez dominas las técnicas de medida y para dibujar. Ahora, si eres principiante, pues claro que te va a costar un poco más que a mí, y eso es normal. O sea, no te tienes que sentir mal por eso. No tienes que decir como que, ay, pero Richie, pero tú no borraste casi mente y yo tuve que borrar un chingo de veces, por así decirlo. No sé si esta palabra está mal dicha, si está mal dicha, me disculpan, pero lo sé que así dicen mis amigos mexicanos, que les encanta que dibuje trocas. Pues las trocas son las camionetas. Pero a lo que voy es que muchas personas entienden que como ellos borran muchas veces, están mal, y no es así. Realmente cada uno va a hacer las cosas de acuerdo a la práctica y la experiencia que tenga. Si tienes poca práctica, si tienes poca experiencia, pues tranquilo. Tómate tu tiempo, borra cuantas veces tengas que borrar y listo. Ahora bien, en el caso mío, por ejemplo, ya son bastantes años de experiencia. Son muchos años. Se puede decir que actualmente tengo casi 27 años y estoy dibujando desde que tengo conocimiento. O sea, desde que tengo memoria, yo recuerdo que estoy haciendo dibujitos de autos. Así que no es cierto que yo desde un principio era un profesional, para nada. Yo hacía unos desastres increíbles. Y a medida que fue mejorando, bueno, fui mejorando con el tiempo y eso, cada vez más utilizaba menos el borrador. Y algo que sí me ayudó bastante fue utilizar el bolígrafo, señores. El bolígrafo es aquel que tiene la tinta la cual no se puede borrar. Y eso te va a ayudar muchísimo a ti porque al momento de ejecutar un dibujo te va a ayudar a tener más precisión. Y cuando vas a hacer un dibujo en serio, pues borras menos porque te concentras más y todo eso. Entonces, con el borrador a la mano siempre disponible, no te vas a esforzar tanto por hacerlo bien porque tienes con qué borrar siempre. Pero si te pones a hacer prácticas de dibujo con bolígrafo, entenderás a lo que digo. O sea, lo que digo, que tendrás que estar dibujando, vas a tener que estar pendiente a lo que estás haciendo y sabes que no hay vuelta atrás. Y eso, aunque no lo creas del todo, si te metes en ese papel de que tienes que dibujar con bolígrafo, vas a entender que al momento de realizar un trazado, sabes que no hay vuelta atrás. Y que si no lo hiciste bien, tú vas a tener que volver a repetirlo. Entonces, tu mente entra en un estado de entrenamiento en el cual cada vez que intentes hacer un dibujo harás tu mejor esfuerzo desde el inicio, y eso es lo que ayuda bastante el bolígrafo. Voy a traer un reto de bolígrafo al canal para que las personas puedan ver cómo hago algunos dibujos con bolígrafo y verán lo mucho que ayuda a esta práctica. Hace muchos años hice un dibujo de un autito de juguete Hot Wheels, el cual lo realicé con bolígrafo, y vieron que no quedó para nada mal. Y eso que eso fue hace muchos años. Vamos a ver ahora en pleno 2022, casi 2023, qué tal me va a quedar. Y bueno, espero que en casa ustedes hayan disfrutado de este video con esta camioneta o troca Chevrolet
quiero que me dejen aquí debajo lo que es el año de esta camioneta y el modelo. Sería bastante útil para mí. Se lo dejo de tarea a ustedes. Y bueno, al final les haré la imagen para que le tomen una captura de pantalla. La pueden dibujar y enviármela al Instagram Richie Italy para yo ver qué tal. Y a petición de los suscriptores, si apoyan bien este video, estaré también sombreando la camioneta. Hasta la próxima.